En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Carla. Graciela Rutila y Enrique López eran jóvenes. Ella tenía 24 años y él 23. Fruto de la pareja, en junio de 1975, nació Carla Graciela. 10 meses después, en Bolivia, Graciela y Carla eran secuestradas. Al poco tiempo, Enrique fue asesinado. En el marco del Plan Cóndor, Graciela y Carla fueron trasladadas a la Argentina. Ambas fueron recluidas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Graciela permanece desaparecida. Carla fue apropiada. Y mi abuela había arribado a Argentina en el 84, pues a buscar a su hija y a su nieta. Y iba con la fotito mía de chiquita y con la de mi mamá en el pecho. Y aparecía en todos los medios de comunicación, pues con esa foto de Graciela, 24 años desaparecida, Carlita, 9 meses desaparecida. Y claro, muy curiosa, porque a mí me reconocí. Primero me dijeron que era una bruja que me estaba buscando para sacarme la sangre. Y después una paliza, pero es tremenda, para que no volviera a preguntar absolutamente nada. Diciembre de 1983. Abuelas localiza a Carla. Está en poder de un represor. Los apropiadores huyen con la pequeña. 2 años después, son relocalizados. Finalmente, los análisis lo confirman. Es la hija de Graciela y Enrique, Carla Graciela López Rutila Artes. El juez nos presenta y dice, bueno, pues, Carlita, esta es tu abuela. Y mi abuela dice, bueno, sí, Carlita, soy tu abuela y hace 9 años que te busco, mi amor. Entonces abre el poncho y no sé si fue instintivo el hecho de poner la cabeza apoyada y abrazarnos, ¿no? Y estuvimos, pues, como 10, 15 minutos y el hecho de ese abrazo solamente en ese momento fue restituirme todo el amor que me habían robado. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo.